Y bueno, continuando con el programa, vamos a pasar con una ponencia oral en vivo que lleva por nombre La importancia de la química ambiental en las operaciones industriales, impartida por Margarita Ferrat Toscano. Bienvenida, y el micrófono y las cámaras son suyos. Sí, buenos días a todos, buenas tardes ya. Bueno, ya, ya me estoy viendo. Bueno, pues voy a hablar de un tema. Este, en el que, pues, me vías todavía hasta hace algunos años muy involucrada, que es eh, la importancia de la química eh, ambiental en las operaciones industriales. Uh -huh. Primero, pues, hay que recordar que la finalidad de toda empresa privada es la generación de ganancias. Definitivamente la parte económica es importante, por lo cual la pérdida de mercados donde nosotros eh, ponemos la, la, los productos terminados es muy relevante y no podemos permitir que por una deficiente operación o una mala imagen, ¿sí? Eh, pudiéramos perder esos mercados que nos ha costado mucho trabajo conseguir, ¿no? Entonces, eh, estamos continuamente vigilados ya en nuestro comportamiento dentro de la empresa. Nos exigen que seamos una empresa socialmente responsable. Y eso significa que debemos de tener la práctica ética dentro de la operación en todos sentidos, en protección ambiental, cumplimiento de regulación, eh, eh, derechos humanos de nuestros trabajadores, en fin. ¿no? También es importante todo lo que tenga que ver con las comunidades circunvecinas en donde estamos operando, y muy importante y alineado a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, es el que tengamos siempre en, mente, siempre en vista, en la mente, el, la protección del medio ambiente y, sobre todo, de la biodiversidad. ¿no? La biodiversidad está considerada como la columna vertebral de la vida en el planeta. En México particularmente hemos venido teniendo una pérdida de biodiversidad más o menos severa. Por lo tanto, pues las empresas dentro de su operación industrial se pide que también eh, si, si estamos cerca de esas zonas donde hay gran biodiversidad, la cuidemos. Hoy en día de los eh, temas ambientales de mayor preocupación, siendo el más importante el de cambio climático, nos vemos involucrados por todo lo que el cambio climático representa. Inicialmente, pues eh, todo lo que es el uso de combustibles fósiles, nos hemos vigilado, tenemos parámetros de emisión muy estrictos. Y, y bueno pues aquí el, el uso de los fósiles eh, para nuestro país se vuelve un obligado toda vez que es un suministro que depende directamente del de gobierno no pero eh, aunado al cambio climático también se nos pide todo lo que es la vigilancia de la biodiversidad y ahí es donde nosotros empezamos a tener que trabajar en la cuestión de todo lo que son los impactos y las emisiones atmosféricas que pudiera generar el proceso de manufactura. Dentro de esto, entonces, vamos a encontrar también los aspectos a la salud de las comunidades circunvecinas. Y aquí en este diagrama eh, yo de manera muy sucinta presento el impacto del cambio climático y su efecto sobre la salud, lo cual pues también eh, nos lleva aparejado que esta afectación de la salud no necesariamente va a venir por la eh, combustión de los fósiles, sino en general por toda la materia prima que estamos utilizando para la manufactura. Es ahí, en la parte de la materia prima, donde encontramos un campo de trabajo, de investigación sumamente amplio, pero para los químicos. ¿sí? Eh, yo soy ingeniero químico de formación, egresada de la UNAM, y dentro de la operación industrial, pues los ingenieros nos vemos muy atareados con muchas cosas que tienen que ver de proceso, control de calidad, de mantenimientos. Eh, eh, es decir, estamos más apegados a la parte del equipo de la producción que lo que puede ser un trabajo mucho más delicado y más eh, de investigación, que es la parte de la química, no la química de la producción. ¿sí? entonces, eh, aquí hay una oportunidad muy importante para los químicos en todo lo que tenga que ver efectos a la salud y efectos al medio ambiente. Y lo digo porque traemos recetas de muchos años atrás que después vemos venir, vamos de alguna manera modificando por cuestión de práctica, por cuestión de demanda de mercados, pero rara vez eh, yo observo dentro de mi práctica industrial que tuve, ¿verdad? Que haya eh, un grupo, y yo lo identifico, pudiera ser un grupo de jóvenes egresados de nuestras universidades con todos sus conocimientos muy frescos en la mente que pudieran contribuir con nosotros a ir revisando si efectivamente las reacciones como fueron diseñadas hace 25 años, ¿verdad? Se mantienen a la fecha y cuáles podrían ser los sustitutos viables para eh, impactar de menor manera al medio ambiente, sí. Toda toda esa investigación práctica que se puede hacer de manera digamos, sencilla dentro de la operación, va resultando un elemento de mucha utilidad hoy en día. Como les decía, eh, ya hoy nos califican como empresa socialmente responsable, nos exigen que tengamos las prácticas de una empresa socialmente responsable. Y dentro de esas prácticas podemos encontrar toda la parte de muestreos para estar monitoreando continuamente los contaminantes. Por lo general nosotros utilizamos eh, empresas externas para que nos hagan los monitoreos, pero estas empresas las usamos porque el gobierno nos pide los resultados que vengan de un laboratorio acreditado. Entonces tenemos que hacer uso obligatoriamente del laboratorio, pero en los periodos intermedios, cuando no tenemos que presentar reporte, ahí hay áreas de oportunidad porque es entonces cuando ya no monitoreamos, como no contratamos al laboratorio, ¿verdad? Nos sale exageradamente caro, no lo vamos a estar contratando cada vez que podamos monitorear, podemos decir, podemos hacer un monitoreo cada mes, ¿no? Internamente pero no lo hacemos y no lo hacemos porque no disponemos del personal capacitado para hacerlo. Y es ahí donde nuevamente yo identifico que la parte de la química ambiental, los químicos, pues se pintan solo para estas cosas, ¿no? Todo lo que son prevención y mitigación de impactos ambientales en base al estudio de riesgos que obligadamente tenemos que estar presentando a las autoridades. También ahí hay áreas de oportunidad muy interesantes en donde podemos hacer un estudio un poquito más a profundidad de lo que representa el solamente requerimiento de la ley. ¿no? Aquí, por ejemplo, este, toda la parte de emisión de gases es importante monitorearla porque pues, hemos llegado a la conclusión de que la química este, es completamente impredecible. ¿no? Hemos diseñado un proceso, hemos comprado la materia prima, la hemos metido al reactor y de repente algo pasa, ¿no? Y empieza una sobrepresión, empieza, tenemos que emitir emisiones eh, cuando se sobrepresiona el equipo porque pues la seguridad del personal está antes que otra cosa. No podemos permitir una sobrepresión dentro de planta, pero no hay una... Una parte de investigación que nos diga y por qué falló, por qué falló en esta ocasión, ¿no? Y nosotros hemos llegado a la conclusión, si poderlo eh, cuantificar y comprobar, de que muchas veces la materia prima, como nos las venden, aun cuando pasa por el laboratorio de control de calidad, pues no detecta contaminantes que trae la materia prima que le hacen mucho daño a las operaciones. Y eso es lo que nos lleva a tener operaciones, pues indeseables, ¿verdad? Es cuando empezamos a tener problemas y decimos, ¿pero qué falló si teníamos todo bajo control? Esa parte investigativa es muy interesante y muy importante para nosotros, ¿no? Otro caso son, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua residual. Nosotros tenemos que cumplir con ciertos parámetros de tratamiento, ¿no? De acuerdo a la ley y de acuerdo al título de concesión que traemos. Sin embargo, eh, nosotros debemos entregar, si mal no recuerdo, tres muestras al año al gobierno para corroborar que estamos dentro de eh, límites de descarga. Pero hay ocasiones en donde nuevamente la química falla, algo falla. Estamos haciendo las cosas igual que siempre y traemos un contaminante adicional que no logramos detectar. Ahí nuevamente hay una oportunidad de investigación interesante porque dices: ¿por qué falló? ¿Qué, ¿qué contaminante traía en esta ocasión? ¿Dónde se generó que nos está eh, provocando una disposición fuera de, de, de parámetros? Eso no lo hacemos, no logramos hacer esa investigación porque en el día a día, pues simplemente checamos, se revisan los parámetros de la planta de tratamiento, se acaba con el lote que se está eh, tratando en ese momento y, y seguimos adelante en el día a día. Uh -huh. La generación de residuos hoy en día es un tema muy delicado por la alta generación de residuos que tiene México agravado por el cierre de los cementerios industriales. Ya estos cementerios solamente tienen cabida para compuestos químicos muy específicos, como son los COPS, los orgánicos persistentes, eh, pero todos los demás eh, ya no los podemos mandar a, a disposición. Y nos vemos obligados a, a, a darle un plan de manejo como lo, lo pide la autoridad de incineración, que además de ser contaminante, cualquier incineración pues nos sale muy cara. Uh -huh. Aquí ha habido muchas oportunidades de revisar esas fórmulas en el laboratorio eh, de, de prácticas que tenemos de producción en donde a lo mejor hay áreas de oportunidad, las materias primas han cambiado también, eh, un poco la formulación por el, el, la demanda del cliente y sin embargo no hemos tenido la oportunidad de meternos realmente a la química para ver dónde podemos optimizar. Uh -huh. Y nuevamente vemos que jóvenes eh, químicos... Eh, como practicantes o como becarios, les serviría a ellos de muchísima ayuda y a nosotros también, ¿no? Por supuesto que también a nosotros. Eh, ¿Qué busca la, la economía circular? Es una corriente que ahora viene muy de moda, ¿no? Todo mundo nos pide estar dentro del patrón de la economía circular, pero pues también ha habido muchas este, interpretaciones erróneas sobre ello, ¿no? Realmente la economía circular lo que busca es minimizar, minimizar la generación de residuos, ¿no? Eh, muchos lo toman por el reciclo, la recirculación, el reuso, sí. Si no logramos minimizarlos, entonces hay que atender al reciclo, al reuso, ¿no? Eh, si nosotros ponemos un esquema de lo que es la circularidad de la industria química, vamos a poder encontrar que desde las materias primas tenemos que buscar ya materiales que cuando lleguen a residuos se puedan degradar de alguna manera o puedan ser útiles para alguien, de acuerdo a nuestro proceso, ¿no? Todos los químicos eh, que nos salen muy caro, buscar la manera de que pudieran regenerarse, ¿no? de, de, todo eso es un estudio de investigación que habría que hacer. Y por supuesto, pues todo lo que son los residuos, eh, el buscar el reciclaje, ¿verdad? Con alguna otra compañía que pueda reciclarlos. Así visto, así se ve muy sencillo, ¿verdad? Pero viéndole la realidad, para nosotros, el sector de manufactura y particularmente el sector químico, donde siempre somos tachados como la oveja negra de todos, ¿verdad? Eh, porque formulamos productos químicos y la química es peligrosa, según los foros en los que luego me veo envuelta, pues no, resulta que no, es al contrario, ¿verdad? Les hago ver que gracias a la química, pues tenemos alimentos, tenemos vestido, tenemos celulares, ¿no? Hay muchas comunidades, hacemos mucho eh, del bien común, es nuestro giro, mucho bien común hacemos. Pero entrando, entrando en temas de la economía circular, que se puede representar en este esquema de una fundación que propicia mucho la, la economía circular, que es de Helen MacArthur, vemos dos, dos corrientes, la del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado izquierdo nos habla de todos los materiales biodegradables. Y ahí, como yo comento con los que están de este lado trabajando, digo, bueno, es que ustedes hacen solamente la mitad de la chamba. La otra mitad la hacen las bacterias y los microorganismos. Sin embargo, cuando nosotros vemos el lado derecho, que es la parte de los productos químicos, ¿verdad?, que no son biodegradables, digo, aquí nosotros la tenemos muy dura porque, primeramente, nos toca 100% de la chamba, aquí no hay 50% de ayuda. Y segundo, pues la química es difícil. Un producto químico no, para poder ser transformado, por ejemplo, un residuo de hule. No es tan fácil llevarlo a un reciclo. Tenemos que buscar exactamente a quién le conviene. Si, si es el elule el que estamos eh, generando como scrap, realmente es útil para alguien. Si lo queremos transformar en otro producto, tenemos que hacer uso de la química necesariamente, porque son moléculas muy resistentes. Entonces, esta parte de reciclo para nosotros dentro de la economía circular se empieza a ser un verdadero dolor de cabeza, porque nos piden que necesariamente entremos dentro de este programa, pero no podemos hacer reciclo a menos que añadamos químicos y el plan de manejo, como lo pide la autoridad, impide que contaminemos más de lo que ya contaminamos. Entonces, no la tenemos sencilla. Ante esto entonces, para nosotros el concepto de economía circular, como debe de ser, lo tomamos como doctrina y es precisamente ahí donde incide nuevamente la química ambiental porque lo que necesitamos es generar productos o identificar productos de materia prima que no nos generen residuos que dañen al medio ambiente, ¿no? Esa es Perdón, la parte medular. Sí. Perdón, doctora, le queda un minuto. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, pues ya como concluyendo, eh, todo lo que es economía circular, pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer es eh, identificar estrategias, eh, nos piden apegarnos al Pacto Verde Europeo, porque los europeos nos compran mucho producto acá en México, se exporta mucho a la Unión Europea, y dentro de ese Pacto Verde Europeo, pues está implícito el uso de la química verde, ¿no? Entonces, pues ya para concluir, yo nada más puedo decir que tenemos un hermoso hábitat, particularmente el mexicano, que estamos ubicados dentro de los trópicos y pues tenemos todos que buscar en cuidar, ¿no? Eh, muchas gracias.